Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estaba yo aquí atenta viendo la entrada del programa y esa lucecita, ese brillo, ese foco que se nos enciende. A eso asociamos la creatividad literaria. Y bueno, en este 1 de noviembre, ¿qué tal? ¿Cómo nos va? Ya vimos por ahí una representación de Día de Muertos. Hoy la ciudad está, pues ya de fiesta nacional, esto tan bello que es la tradición de Día de Muertos en México y que nos da mucho para generar creatividad literaria. Hoy en este miércoles, no es cierto, no es miércoles, Memo, ¿qué día es hoy? Martes. Martes 1 de noviembre. En este martes 1 de noviembre vamos a continuar con estas sesiones de creación literaria y vamos a ver el tema de el chiste. Ya en otras sesiones, bueno, mi compañera Gaby Cordero nos ha hablado también de otros temas. Hemos tenido invitados, escritores en este espacio de DGSTV y hoy vamos a platicar sobre el chiste. Y bueno, pues, ¿qué chiste tiene esto, no? ¿Qué tiene que ver con la creación literaria? Bueno, con la creación literaria, con lo didáctico y con la motivación que nosotros podemos generar en nuestras aulas para que estos niños que son tan flexibles en el pensamiento puedan tener un espacio en donde puedan crear y inventar y jugar mucho, mucho, mucho. A los niños se les da el chiste como por naturaleza. O en mi escuela estuve tratando así como de sorprenderlos contando chistes, pero como que la cámara les impone un poquito y les daba un poquito de pena. Por eso les traje algunas sugerencias para trabajar con esta situación del chiste, sugerencias didácticas y que promueven la creatividad en el aula. Pero primero vamos a platicar sobre qué es el chiste. ¿Por qué estas situaciones siempre nos causan risa, nos causan hilaridad? ¿Por qué nos gusta esa situación? Bueno, nos dice la Real Academia de la Lengua que el chiste es un dicho, ocurrencia o historia breve narrada o dibujada que encierra, fíjense, doble sentido, una burla, una idea disparatada, o sea, nos sorprende. Cuando en nuestra línea de pensamiento seguimos un ritmo, de repente el chiste nos saca de ese ritmo y por eso nos está causando hilaridad. Por eso nos provoca gracia y por eso son situaciones que siempre estamos buscando. Cuando las situaciones son tensas o pesadas, un chiste siempre relaja el ambiente. Eso es en cuanto a en lo que es en general el chiste. Pero bueno, en la siguiente imagen que tenemos por ahí, tenemos qué es lo que o podemos utilizar didácticamente con el chiste. Bueno, ya lo decía yo, la atmósfera lúdica, esta situación de juego, de relajación. Los chicos creen que estamos jugando y sí estamos jugando, pero aparte estamos aprendiendo. Se sienten motivados para participar y por ahí, como de reojo, de pasadita, bueno, pues motivamos y promovemos el análisis sintáctico y gramatical. Y bueno, no se diga también la ortografía. Ahorita vamos a ver cómo se realiza esta situación. Si me ponen la siguiente, fíjense en este chiste tan sencillo. Si nosotros les contamos estas dos líneas, ¿no? Se las leemos. ¿Le gusta la pintura? Sí, mucho, pero más de un bote me empalaga. ¿Qué es lo que sucede en estas dos líneas que parecen una conversación? Bueno, pues primero estamos hablando de homónimos, de sinónimos y polisemia. Polisemia significa muchos significados de una misma palabra. Obviamente tiene que ver con sinónimos, que son las palabras que se escriben igual, suenan igual, se escriben igual y pueden tener significados diferentes, el sinónimo y el homónimo. Entonces, bueno, aquí en este chiste estamos hablando de un bote y de la palabra gustar y la pintura. Cuando decimos que si te gusta la pintura, pues estamos hablando, una persona puede referirse a la pintura en general, al arte de la pintura, pero el otro lo entendemos como un pintor de brocha gorda, ¿verdad? Esto nos saca del ritmo de pensamiento y nos hace crear una situación divertida. Ahí podemos fácilmente crear la situación didáctica para homónimos, sinónimos y términos afines. ¿Qué pasa con la siguiente imagen en donde podemos trabajar adverbios y adjetivos? ¿Te ha gustado el estofado? Sí, papá, me lo comí todo. ¿Te comiste todo el estofado solo? No, papá, me lo comí con pan. ¿Sí? Aquí en este chiste podemos notar
La diferencia entre adverbio y adjetivo en la palabra solo puede utilizarse como adverbio o como adjetivo. Y entonces, bueno, ahí está. Este es el chiste de este chiste. La siguiente imagen, tenemos homófonos. A mí me gustan las ostras porque saben amar. Sí, son muy cariñosas. Aquí podemos trabajar perfectamente con dos palabras, amar o amar, que resultan ser frases homófonas. Y podemos trabajar la diferencia entre estas dos. Y bueno, obviamente los chicos pueden crear otras frases que son homófonas. Pero no solamente podemos trabajar en este sentido de chistes, en el sentido más lineal de la palabra. Porque en cuanto a la creación literaria, podemos encontrar juegos de palabras, imágenes que nos promueven situaciones lúdicas y graciosas. Por ejemplo, y seguramente ustedes han visto en muchas partes de la ciudad estos anuncios publicitarios que nos mueven a crear dobles sentidos o dobles imágenes, dobles interpretaciones de una misma frase. Y entonces en la siguiente imagen podemos ver lo que es la campaña publicitaria de los huevos Bachoco. Que bueno, si me permiten el gol, obviamente. Tenemos ahí un huevo ranchero, ¿verdad? Y se nos abre el apetito pensar en este platillo que son los huevos rancheros. Pero se refiere también a este simpático individuo con gorro, hasta con pistola, ¿verdad? Y tenemos a las tiras de pollo. Esto es muy mexicano. Hablamos de tiras, así se les dice, no sé si de cariño o afectuosamente, pero así se les dice a los honorables policías de nuestra Ciudad de México, pero son tiras de pollo. Y pensamos también al mismo tiempo en estos pedacitos que pueden ser guisados con contenido de pollo. En la siguiente tenemos los pollitos con papas, ¿verdad? Y ahí están los pollitos con papas. Fíjense que aquí podemos trabajar perfectamente la acentuación. Papas y papás. Ahí están los pollitos con papas. Y los guaraches de pollo, ¿qué tal, Ya tenemos ahí los guaraches, nuestro platillo muy mexicano, y al pollito con su calzado especial de guaraches. Hay muchos. Bueno, de la campaña de Bachoco podemos encontrar muchísimos de estos ejemplos. Los podemos utilizar, podemos trabajar en la aula digital o podemos tener un cañón en el aula para proyectar estas imágenes. Y los chicos crean estos nuevos anuncios publicitarios que tienen que ver también con chistes. Hay otro recurso didáctico que yo creo que no está tan explotado en el aula y nos funcionaría perfectamente para el uso de las TICs y para la creación de textos graciosos y que con fines didácticos, y que son los memes. ¿Se han puesto a pensar ustedes qué es un meme? ¿De dónde viene la palabra meme? Pues bueno, esta palabra tiene que ver con la unidad mínima de información que se puede transmitir. Esta información está en la siguiente imagen, si me la ponen por favor. Unidad mínima de información que se puede transmitir. Esto viene de la teoría de la comunicación. Los que son comunicólogos seguramente conocen esta palabra, memes. Tiene que ver con nuestra cultura y tiene que ver con este despegue en internet de mensajes que se dan de forma gráfica. Los chicos son visuales, los chicos son rápidos de pensamiento y pueden captar mensajes dobles o dobles interpretaciones en este tipo de cosas que se hacen en internet. Y bueno, decimos memes y ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Pero fíjense el uso de los memes para el trabajo en ortografía. Tenemos en la siguiente imagen. Seguramente los que somos maestros vemos esto y así como que hasta brincamos, ¿verdad? Ayúdame, por favor. Sí, claro, pero pues te presto un libro, ¿no? O que te doy un leccionario. Oye, se nota cuando no lees. Los chicos entienden perfectamente el mensaje, pero la ortografía, cuando dicen, por ejemplo, quiero ser abrazada, ya se equivocaron ahí en la ortografía y así murió víctima de su mala ortografía y de un pirómano entusiasta. El que sabe de ortografía entiende el chiste. Este sí es un poco más elevado, ¿verdad? Si se los explicamos a los chicos, entonces ya los metemos en la discusión de la ortografía. Estos son memes para ortografía, pero chequen estos. ¿Es usted bipolar? Con juegos de palabras. Aquí también podemos trabajar un poquito de física, ¿no? Del área de ciencias. Ahí tenemos a nuestra pila con dos polos
y preguntándole. Los chicos tienen mucho esta palabra que viene de la psiquiatría, ¿no? Si es bipolar o no es bipolar alguien, cuando se refieren a cambios en el estado de ánimo, por eso la pila está en un consultorio psiquiátrico. Y bueno, la siguiente, te dije que mi hermano era cinta negra, y ahí están las tijeras con, es que me da mucha risa, está el hermano mayor y el hermano menor que son cintas, y pues lo defendió, ¿verdad? Era cinta negra, ya se va ahí muy triste la tijera, no se metan con las cintas negras. La siguiente imagen, a ver si podemos entender, así no este sí es un poquito más de más análisis, ¿no? ¿Por qué dice tirita? ¿Y qué está haciendo la tirita? Yo no sé si aquí mis compañeros de DGSTV ya captaron el mensaje. ¿Qué significa tiritar? Denotación y connotación, podemos trabajar, claro, de frío, pero es una tirita, ¿verdad? Una bandita de estas que utilizamos cuando te cortas, tienes una herida, ¿verdad? Y las palomitas de maíz en la siguiente imagen, ahí las tenemos. Miren a las palomitas de maíz, y maíz tiene sus palomitas. ¿A quién le echan los perros? A ver, ¿cómo imaginan el siguiente meme? Echándole los perros. Pobrecitas, echa a correr, ¿no? Eso es bueno, hay miles de memes con estos mensajes. En el siguiente, tamal y tamalito. Ay, tamalito, el tamal. Miles y miles. La siguiente, tómate. Con regionalismos, ¿no? Ahí tenemos el tómate. Y luego uno cibernético, necesito más espacio. Así, las pobres de las memorias USBs. Ya en esta cuestión de los memes tenemos dos más, porque quiero proponerles una actividad muy interesante. Dice, amo ser latina. Uy, ahí está latina, ¿no? ¿Y el jugo? ¿Qué tal? El jugo concentrado. Esos son chistes ya como más de este siglo XXI, chicos, que ya pueden trabajar perfectamente con memes. La creatividad literaria viene por ahí. Pongámoslos a hacer memes. Démosles estos ejemplos como modelos en un proyecto y podemos hacer memes para cualquier campaña dentro de la escuela. Esto nos funciona de maravilla. Pero hay otra situación en la que nosotros podemos trabajar. Yo creo que tenemos que ocupar todos los recursos que pudiéramos tener a nuestro alcance. Y hay un grupo de músicos argentinos, ya tienen muchos años, seguramente los más jóvenes no los conocen, pero este grupo se llama Les Luthiers. Y Les Luthiers, aparte de que componen canciones, juegan con el lenguaje en situaciones cómicas increíbles. Entonces, Les Luthiers es la introducción a una de sus presentaciones en donde se lee una carta. Probablemente de ahí sacó la idea nuestro cómico mexicano, que hace rato lo vimos con los chicos de la 105, Roberto Gómez Bolaños, porque esto se reproduce en alguno de sus sketches, pero originalmente lo podemos encontrar con Les Luthiers. Vamos a ver un pequeño video y ahorita vamos a ver. A propósito le puse subtítulos, aunque está en español, para que vean ustedes todas las posibilidades que nos ofrece el trabajo con este tipo de materiales. Ese es un video de hace ya algunos años, pero lo vemos y ahorita platicamos sobre él. Adelante, por favor. La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos. Con estos términos. Claro, le falta el término. No le han puesto el arriba de la T. No tiene la diéresis. No le han puesto la diéresis. Es un error de lipotimia. Cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero come de todo. Pero con métodos.
Con métodos pocos, claro, claros. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición. Son dos palabras. Tenaza, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales. En los más prestigiosos foros. En los más famosos foros internacionales. En que estuve excitado muchas veces, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes, Sion y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea, una vieja leyenda hebrea, me di cuenta enseguida, no podía ser. Siempre dije, que dicha ópera no describe con acierto los sexos, los dos sexos, los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo, soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas. Vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más acudió a la condesa. Acudió a la condesa, que era la persona. ¿Y doña? Que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo. Y le costeó un viaje a Nueva York. Allí Mastropiero compuso la pieza que escucharemos a continuación. Su célebre Lazy Daisy. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía, da. ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, ¿todo? ¿Todo? Esto es, todo, todo esto, esto es, todo es, todo esto es, esto, todo esto, ¿qué es esto? Este es esto, este es, esto es toso, toso, ese soto es eso, ese es eso es soto, todo soso, este, ese te, ¿es de totó o se de este to, todo tete? Totó, totó, ese, ¡ah! Esto es todo. Y bueno, ¿qué tal? Es que a mí me sorprende, comentaba aquí con los chicos de DGSTV que yo lo he visto 20 veces y las 20 veces me vuelvo a reír porque son tan naturales, tan espontáneos y tan ingeniosos. Este monólogo que tiene Carlos, es a Carlos Rabinovich, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo exactamente del nombre de este personaje que falleció hace muy poco. Bueno, nos puede dar para el análisis gramatical, para el análisis acentuación, homonimia. Bueno, si ustedes ponen con sus alumnos este material, que aparte se encuentra en internet, se pueden conectar en su aula digital, pueden verlo y pueden trabajar con él todas estas situaciones. Pero los chicos también pueden crear ahí cartas en donde haya errores. El error es una muy buena fuente de análisis para que nosotros podamos aprender. En esta carta que está plagada de errores a propósito, después nosotros podemos crear nuevas cartas, crear nuevos textos en donde los chicos, a partir de estas situaciones lúdicas de chiste, de creación literario, puedan tener sus propios textos. Inclusive, no nos quedemos en la producción de textos escritos en papel. Podemos trabajar la creación de videos, la creación de audios, que se puedan tener también en nuestras páginas de internet, en nuestras
en nuestros blogs, casi todas las escuelas, si no es que por decir todas, ya tienen su propia página, su página web. Ahí pueden presentarse los trabajos de los alumnos, se pueden hacer muestras, exposiciones, campañas con estos materiales. La creación es ilimitada cuando hablamos del chiste, de situaciones lúdicas y de la posibilidad, el potencial que los muchachos tienen para trabajar con todo esto. Bueno, pues esto es una probadita de lo que nosotros podemos crear, todos los ambientes y espacios que se pueden tener dentro de las escuelas. Los invito, aparte de todo esto, siempre a reír. Los chicos, los jóvenes tienen el humor siempre a flor de piel, a pesar de situaciones que puedan tener un poco difíciles dentro de la escuela o dentro de sus aulas, dentro de sus casas, dentro de sus familias, ellos tienen siempre el buen humor a flor de piel. Explotémoslo, juguemos con ellos, es una de las mejores maneras de que ellos aprendan, de que se olviden de sus contextos tan complicados a veces, y pues el maestro también se vuelve niño un rato y juega con ellos. Muy bien, Daniel Rabinovich, ya me están diciendo, claro que sí, es Daniel Rabinovich, no era Carlos. Carlos Mazana es el otro integrante. Y bueno, ¿cuánto tenemos todavía de programa? 10 minutotes, perfecto. Pues aquí podemos seguir platicando sobre esta posibilidad que nos da el chiste. En algunas ocasiones, la espontaneidad es la mejor manera de generar estas situaciones. La planeación didáctica nos da elementos para prever, para anticipar cuáles son las situaciones que nosotros queremos implementar dentro de las aulas. Sin embargo, podemos, a lo mejor puede sonar un poco contradictorio, podemos planear una improvisación. Quiere decir que yo le voy a dar posibilidades a mis grupos, les voy a dar posibilidades a los chicos para generar situaciones lúdicas sin que estén tan estructuradas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo llegar con un tema específico. Hoy llego con mis alumnos y les digo, vamos a trabajar chistes y vamos a comenzar diciendo chistes. La primera impresión con los muchachos es que les da pena. Les decía yo hace rato, quise grabarlos, les dio un poquito de pena, ¿verdad? Porque a veces el exponerlos no es tan sencillo. Algunos se animarán a decir algún chiste, ¿verdad? De repente dirán, a ver, un chiste, no me sale bien o no me acuerdo, que es lo que generalmente mencionan. Pero si los dejamos un poco sueltos, a lo mejor suena arriesgado, pero suéltenlos tantito, déjenlos platicar. Y en cualquier momento empiezan ellos a generar chistes. Significa que están ya en una situación en la que se sienten a gusto. El maestro debe estar muy pendiente de esos momentos en que empiezan a contar chistes y que los empiezan a escribir. En ese momento, entonces, ya tenemos una gama muy amplia de textos pequeños en donde ellos pueden ir viendo, bueno, estos son chistes que ya conocemos. Hay otros que conocemos como los chascarrillos y que son espontáneos, que salen en el momento. Bueno, ya tenemos chistes y chascarrillos. Vamos a escribirlos. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo se escribe? ¿Cuáles son las reglas gramaticales que tenemos que poner? Ya vimos, por ejemplo, que podemos trabajar las reglas de los signos, que son muy importantes en los chistes. Hay signos de interrogación, hay signos de admiración, hay acentuaciones que diferencian entre las palabras, que son con interjecciones, exclamaciones y preguntas. El acento diacrítico, por ejemplo, entre palabras como tú y tú, mí y mí, ¿verdad? Que ahí podemos irlas incluyendo cuando nosotros escribimos estos chistes. Pensando en la metodología de proyectos, ¿cuál puede ser el producto que vamos a evaluar? ¿Qué se les ocurre? Puede ser una antología de chistes, hablando de un producto escrito, pero en cuestiones, en términos de oralidad, podemos hacer un maratón de chistes. ¿No les gusta la idea? Guerra de chistes, ¿cuál es el chiste mejor contado? ¿Verdad? Y ahí pueden participar toda la escuela. Puede ser hasta un festival en cuestiones de Día del Niño, por ejemplo, ¿no? O chistes sobre la muerte en estos días que son tan, tan marcados, ¿verdad? Chistes sobre la muerte. Sobre la muerte también hay infinidad de chistes. Las temáticas son increíbles. Pueden buscar chistes en internet. Pueden buscar, como les decía, memes sobre situaciones divertidas. Y la creatividad ahí del maestro es también la que nos va a dar más elementos. Me quedan
ya muy poco tiempo y quiero ya nada más cerrar esta parte diciéndoles que la creación literaria no tiene parámetros. Si hablamos de creatividad en teoría psicológica, estamos hablando de pensamiento flexible. Los chicos en la etapa en que están llegando, según nuestros grandes psicólogos, están llegando al pensamiento abstracto, pero también tienen un contexto social que les está dando elementos culturales y elementos prácticos, en donde el chiste es uno de los de las prácticas más comunes. Los alumnos, el alumno, el adolescente que no tiene buen humor, que no ríe, entonces vive en una situación muy difícil. Aprovechemos esto que tienen los alumnos para nuestras clases y pues verán que podemos tener puros dieces con nuestros alumnos, pero aparte van a desarrollar habilidades y competencias que les servirán para toda la vida. Dicen ahí, competencias para la vida. El que cuenta un chiste delante de un público desarrolla autoestima, desarrolla creatividad, desarrolla seguridad. Y pues aparte de ahí, un 10 a lo mejor en la clase de español. Proyectos transversales, vimos por ahí un meme con una pila, podemos trabajar bipolaridad en este sentido de diferentes interpretaciones, podemos trabajar amo ser latina, por ejemplo, en geografía, cuando hablamos de qué es Latinoamérica, ¿no? Y trabajar también situaciones transversales con diferentes proyectos, nos puede dar para mucho. Bueno, pues el tiempo se me agota y yo no quiero irme sin agradecer primero, bueno, a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por tener este proyecto, por mantenerlo ya por tanto tiempo en esta posibilidad de comunicarnos entre nuestras escuelas secundarias técnicas, al director de la Secundaria Técnica 110, licenciado J. Cruz Martínez Hernández, a todos mis compañeros allá en la Técnica 110, a mis alumnos queridos, ojalá y podamos ver este material posteriormente en nuestras clases, para pues divertirnos un rato y poder tener más creatividad. Me despido, mi nombre es Susana Argueta, gracias a DGSTV y a los chicos que aquí nos reciben siempre con los brazos abiertos. Que disfruten este puente, este pequeño puente, este día de muertos, visiten por ahí algunas poblaciones, festejen su Día de Muertos. Me despido hasta muy pronto, mi nombre es Susana Argueta, hasta luego.